Canal, yo estoy con mi parque temático de Jurassic World. Bienvenidos a Jurassic World. Muy bien, tenemos ejemplares, algunos carnívoros, herbívoros y muy buenas vistas. A ver, por aquí, si empezamos por la derecha, tenemos al Carnotaurus. Carnotaurus carnívoro, un buen dinosaurio que nada tienen que mejorar, eso lo sé. Pero el Carno es un dinosaurio que en verdad mola un montón. Bien. Pues tenemos un Carno. Que parece que está... No, parece que estaba sediento o hambriento, pero que va. Está en buen estado el Carnotaurus. Vayamos para allí. Y aquí tenemos... a nuestros preciosos tiros. Sí, los tiros. Son una preciosidad los tiros. Tengo algunos con el color original y algunos con el color diferente. Por ejemplo, este de color original. A mí en verdad me gustan los colores originales de los dinosaurios, no sé vosotros, pero a mí me encanta. Los originales. Aquí tenemos unos cuantos dinos. Dinosaurio. Este ya es otro color. Que es muy bonito los dinos. Madre mía. El chillo que hacen, el gruñido que tienen es muy gracioso. Mira cómo mueve sus crestas. Vale. Vale, pues vayamos para allí. Y tendremos a ver si lo encontramos. Aquí está. Un alosaurio. El alosaurio se ve en Jurassic World, Fallen Kingdom o Reino Caído, pero solo se ve en una jaula, nunca se ha visto libre este dinosaurio. Me gusta saber en verdad qué ferocidad tiene fuera de una jaula. Pero vamos, era joven y no sé si es el mismo o es un adulto, la verdad, no lo sé. Pero por aquí dice que mide... No sé cuánto mide, no lo dice. No dice cuánto mide. Bueno, aquí lo diría, ¿no? A ver. Sí, mide 3 metros, vale, este es adulto. Porque un alosaurio vaya... medía esos 3 metros. Vale, pues en el siguiente recinto tenemos... a nuestro queridísimo giganotosaurio. El giganotosaurio no sé ninguna prueba de Jurassic Park. A ver si sale en la Jurassic World 3. Me molaría un montón ver un giganota, la verdad. Aunque no es como el de Ark, porque aquí la gente ve los giganotos como los de Ark, pero en verdad no son tan grandes en Ark, es que lo exageran. El giganota por aquí es una mía normal, un giganoto, a ver cuánto mide el giganoto. El giganoto solo mide 3 metros y 20 de altura, 3 metros nada más, y peso 14 toneladas y longitud 12 metros. O sea, más o menos como un rex.
Pero vamos. Bien, pues ya hemos visto el giganoto. Y pasamos al siguiente. El siguiente es aquí está. Aquí está. El Innoraptor. Esto sí que es una bestia parda. El Innoraptor. Este dinosaurio. Buah, es que es. Y Blue lo mató de casualidad, que si no, este se escapa y ya de humanidad, porque esto. Esto en verdad es más listo que cualquier humano, en verdad. El Innoraptor mola un huevo, sobre todo en la película. Que mucha gente dice que solo salió 40 minutos. Sí, ¿y qué? Pero esos 40 minutos disfrutas del Innoraptor. El Innoraptor es un dinosaurio que mola. Aunque bueno, a mí me gusta más el Indominus Rex, en verdad. Pero el Innoraptor no le quito mérito, es un bicharraco. Bueno, pues sigamos al siguiente recinto. Y tenemos a nuestra queridísima Indominus Rex. Que no sé qué está haciendo. No sé si quiere salir fuera ya. Porque está atravesando la valla. Estos fallos tendrían que arreglarlo en verdad, pero bueno. A ver, Indominus, vente para acá, anda. Vente para acá que esto se vea. No. Sal de la valla. Vete para allá, anda. Ahí, tira. Ve para allá, anda. La cola, ve, la cola no atraviesa. Bueno, sé un poco la punta, pero. No es que atraviese toda la cola. Ahora sí. Ah, fíjate aquí de Indominus Rex. Que también es un pedazo bicho. Indominus. Y bueno, vi este bicharraco, madre mía, también aluciné. También en el cine, por primera vez. Igual que el Innoraptor, igual también lo vi en el cine. Pero madre mía, qué bicharraco era Indominus, Pues bueno. Pues sigamos para el siguiente recinto. Ahí te queda Indominus. Y en el siguiente recinto tenemos un montón de cabras. Pero bueno. A ver, ¿dónde estás? Está por aquí. Aquí está. El espinosaurio. El espino también lo vi en el cine. Lo vi. Jurassic Park 3 en el cine, fue mi segunda película que vi en el cine. Jurassic Park 3, la primera fue Godzilla de los 98. Madre mía, otro bicharraco. Lo que no me gustó fue que se cargó el Rex. Pero bueno, ¿qué haremos en la película? El protagonista era el espino, no se podía hacer nada. Pero bueno. A ver, espino, ¿te vas a comer alguna cabra que tienes mucha? Que no sé por qué no se come las cabras, tiene un montón de cabras y no se come ninguna. Luego en la película no para de comer este bicharraco. Madre mía, ya su bicho es el espino. Mira, verás, si sí, pasa una cabra por al lado, verás qué hace. ¿No muerde? No, ruge. O no muerde. Nada, que no sé qué comen las cabras. Bueno, en el siguiente recinto tenemos. ¿Qué va a ser? Vamos allá. Tenemos a Rexy, a nuestra Rexy, la real. Su color original y todo. Tenemos a Rexy. Naranjito, bueno, marrón. El marrón, naranja, no. No le voy yo, naranja. El marrón, nada más es marrón. Algo con blanco, pero marrón. Ahora, no está Rexy. ¿Qué va a beber agua, Rexy? Sí, está con sed. Así que sí, va a beber. Venga, va a beber. Así me gusta, bebe.
me gusta el agua a ella. Vale. Ya, Rexy. Ahora, el juego tiene unos graficazos en verdad. Qué madre mía. A ver. ¿No vas a rugir hoy, Rexy? Siempre está rugiendo y ahora no quiere rugir. No traen cabras porque las tienen todas las espinosaurios. Bueno, a ver si ruge. No, no quiere rugir, pues nada. Vámonos al centro, que tenemos dos recintos más. Y aquí tenemos al Baryonyx. El Baryonyx sale también en Jurassic World para el King, que también mola un montón, por supuesto. Ay, el Baryonyx. ¿Quién diría que saldría en una película jurásica? Y al final salió. Así que los dinosaurios están tan bien hechos aquí, madre mía. Y bien. En otro recinto que tenemos. Bueno, los velociraptores, este es un velociraptor que saqué por sacar. A ver si quedaba como Blue, pero que va. No queda como Blue. No está la disfraz de Blue ni de esto, tiene que estar. Pero vamos, pasamos. Aquí tenemos a Echo. Este es Echo. Y aquí está Delta, que está aquí, aquí está. Aquí está Delta. Blue. Y falta Charlie. Aquí está Charlie. Tenemos el escuadrón Raptor. Aunque he filtrado un Raptor más, un Velociraptor. Pero bueno, eso ya lo quitaré cuando pueda. Y nada. Y luego, afuera de los recintos, tengo los herbívoros, que eso no mata a la gente. Tengo Triceratops. A ver, ¿cuántos tesoros tengo? Tengo uno. Aquí tengo otro. Tengo tres triceratops. Nada mal. También tengo pachicefalosaurios. No, tengo comodidad cero porque no están justos juntos, pero bueno. Como tengo eso de Ice Nublar, que en la nublar, pues puedes poner lo que quieras. Todo infinito, que no se muera el dinosaurio y todo eso, pues poner, eso mola un montón. Aquí hay otro Pachi. Aquí hay otro más. Tengo unos cuantos Pachis. Vale, tengo uno, como unos cuatro Pachis. Luego también tengo a un Mamenchisaurio. Sí, este es el herbívoro más alto del juego. El Mamenchisaurio. Madre mía, vaya nombre. Y tengo otro por aquí. Tengo dos. Mira ese salto, que madre mía. Bueno, tengo tres. Ya, también tengo parasaurios. Tengo a Apatosaurus. Que estos se los cargaría en Dominores en el Jurassic World 1. Que Owen y Claire ven cómo muere un apatosaurio en directo. Parasaurio. Dicen que esa es la muerte más triste, pero yo he visto muerte más triste todavía. El coritosaurio. También tengo por aquí Dracorex.
¿vale? Y también tenemos... Yo creo que no sé por qué la gente grita viendo herbívoros. A ver. Mira, aquí tengo Stichymoloch. Que este no tiene el nombre, pero bueno, vamos a ponerse en un momento. Ya está. Stichymoloch. Tengo unos cuantos Stichymoloch. Tengo un montón de ellos. También le tengo Kentrosaurus. Estos son Kentros. Madre mía. Y también tengo, a ver dónde está, el camasaurio, tengo también. Y también tengo, ¿dónde está? Otro camasaurio, a ver dónde está, que se ha perdido. No lo veo. Tengo un brachiosaurio, pero no sé dónde está el brachiosaurio. ¿Es este? No, este es un mamen. Este también es un mamen. Un camasaurio. Pues no, no veo al brachiosaurio ahora mismo. ¿Será este? No. No se ve el brachiosaurio. Este queda por aquí. Camasaurio, apatosaurio. ¿Dónde está el brachiosaurio? ¿Muerto, no? Imposible. Bueno, ya vale, el brachiosaurio se ha perdido. A no ser que te escondió por los árboles. Pero se vería. Bueno, ya hablé, el brachiosaurio no podremos verlo hoy. Hoy no está. Ha desaparecido. Pues ya digo que sí que tiene que estar el brachiosaurio. Este es un camasaurio. Bueno, chavales, no está el brachiosaurio. También nos podemos dar un rulo con el monorraíz. ¿Veis? Podemos ver parques y de diferentes zonas. Podemos ver aquí el alosaurio. Ahí el giganoto. Y la verdad es que mola ver el parque así, en monorraíz. Mira el alosaurio. Lo estamos viendo, pero él no nos ve. Aquí hay un apatosaurio. Más aquí se ven los dilos, míralos qué bonitos se ven desde aquí con tus dilos. Y ale, te pasé una vuelta aquí en el monorraíz y lo ves todo el parque, porque lo ves todo. Lo que no he probado es que hacer cruces de vía y eso, la verdad. No sé si se podrá. No, el de esto no se ve. El brachiosaurio. Bueno, chavales, esto es mi parque jurásico. Y nada, gente, si os ha gustado ya sabéis, dejad un me gusta, favoritos. Y suscríbete a la gente, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Nintendo.
Yeah.